gracias, Jean Carolina Fulvio, amables televidentes. Bueno, ayer en mi tema reclamaba dos cosas. La ausencia de información por parte del gobierno que está obligado a darla durante los periodos de excepción que le otorga el Congreso y que no ha tenido efectividad ese informe periódico y cuando lo necesite el Congreso, que dice la ley y la Constitución para otorgarse como compromiso de control del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo en funciones especiales de estado de emergencia. ¿Por qué? Porque se suspenden y se le otorgan poderes que no tiene en su estado regular el mandatario y se requiere de ese control. Pues hoy, con la información que iniciamos sobre el comercio, me da la razón de que el gobierno no ha hecho ningún acuerdo con los sectores, puesto que el sector comercial salió al frente prácticamente como un ultimátum y enfrentando, prácticamente diciendo que ya no, y ya tenemos por constitución y por decisión del Congreso 15 días más. Esperemos cuál será el documento que va a entregar el Comercio Nacional Organizado y cuál será el decreto que corresponde por el Poder Ejecutivo para esta nueva etapa que concluye el domingo e inicia el lunes. A partir del lunes que empieza a correr el nuevo estado de emergencia y que el Poder Ejecutivo debe previo emitir el decreto, porque de lo contrario, si no hubiese sucedido esta extensión, el domingo finalizaba y tendría dos días para que se hiciera un levantamiento propio del Poder Ejecutivo. De negarse, hubiese sido en la cancha del Congreso que tendrían la capacidad para levantarlo. Pero eso no sucedió. No sucedió. El Congreso finalmente de 25 le aprueba 15. Pero el problema ha estado, la dificultad, digo yo, que cuando se le indica al presidente que ha asumido una posición en solitario de gobierno, sin pensar en los distintos sectores que interactuamos en la vida nacional, le pasa lo que pasó en el Congreso, la discrepancia y la no aceptación de las medidas nuevas que quiere tomar. Por eso es que dicen que hay que guardar pan para mayo por cualquier vaina, dicen los tigres en la calle. Pues llegó la vaina y la vaina estaba en el Congreso. Y con los sectores que él se reunió el martes, no son los que controlan el Congreso, son los partidos. Y ahí está en la gran dificultad del presidente de concertar con toda la clase dirigencial del país ese gran acuerdo de lucha y de contención de esta pandemia. Pero él lo ha hecho solo y se ha reunido con los sectores que le han dado siempre el espaldarazo para los temas que ellos han querido en el Palacio, pero no representan la voluntad nacional. De hubiese sido así, no tuviéramos un comercio diciendo lo que dice hoy. Han sido torpes, digo yo, como he dicho en otras ocasiones, tomando decisiones y han puesto al presidente, o lo han expuesto, a que haya, por un lado, desobediencia social, desobediencia institucional de la parte comercial. Están arriesgando eso por no hacer lo propio en el tiempo correcto y con la gente correcta. Porque lo mejor que hubiese sido es que yo no tuviera hoy la información de lo que hemos tratado en la mañana, de que el comercio le ha dado un ultimátum. Quiere decir que ese comercio organizado nacional no estuvo representado en el Palacio el martes. Es ahí el gran problema y la dificultad de acuerdos, porque lo han hecho solo.
no le pida más a los sectores ni a la oposición que atienda esas cosas cuando debió de ser verdaderamente que todos estuviéramos unidos, ayudando al gobierno. Pero no ha sido así. No ha sido así. Lo que sí, yo espero que haya sensatez del gobierno y empiece a entender que la ley hay que cumplirla, que el hecho de ser poder no significa que todo se le va a permitir como ha sucedido en el Senado. La mejor muestra de qué Senado tenemos son estos pasos. ¿Qué se dan en la Cámara de Diputados? Totalmente lo contrario a lo que se da en el Senado. El Congreso mío, que siempre se habló. Pero óiganme, en la composición para una democracia plena, se ha dicho en la misma Constitución, artículo 4, la separación de los poderes, sobre todo para que haya un equilibrio. Y aunque somos de un mismo partido, no todo se complace. Y eso de que el presidente no se le lleva a la contraria, no es así. Debemos ser más ecuánime, más responsable en el ejercicio del poder. Esperamos que la razón y el decreto hable de esa razón y de esa buena ponderación de la realidad a que se enfrenta en esta nueva etapa el gobierno. Que en esta etapa tenga la seguridad que no queremos que usted fracase, porque sería el fracaso de todos. En sus manos está, presidente. Las buenas decisiones hoy depende de esa decisión, lo que va a pasar mañana. Y sería muy de mal gusto que dentro de la crisis, dentro que tenemos que tener protocolo, se abra un comercio por encima de lo que hoy la ley indica y la Constitución le otorga a usted por simplemente no ponerse de acuerdo. Y no se puede criticar a la oposición porque usted siempre ha actuado muy solo, solo con su grupo político. Y ya le habíamos dicho que para enfrentar esto, como lo han hecho otros países, han contado con el concurso de toda la dirigencia o clase dirigencial de esos países para que las cosas salgan bien. No haya pugilato, no hayan competencias políticas, no hayan dimes y diretes, sino resultados. Lo que esperamos es que haya resultados, señor presidente. Y en esos resultados aspiramos que todos acompañemos por el bien común de la nación. Y sobre todo como Día Internacional de la Familia, por el bien de las familias, por la unión familiar y la buena comprensión del ejercicio pleno de un ciudadano con derechos y deberes. No sigamos forzando el mingo, solo y sin consenso. Ahí está. Muchas gracias. Gracias.